Muy buenas tardes, gracias por sintonizar esta transmisión en la cual las autoridades de gobierno ofrecerán el balance en atención institucional para enfrentar el COVID-19. Nos acompaña esta tarde el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, el ministro de Seguridad Pública y Gobernación, el señor Michael Soto, la ministra de Comercio Exterior, la señora Diala Jiménez, y el gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Mario Ruiz. Cedemos el uso de la palabra al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, quien dará el reporte epidemiológico del COVID-19. Muy buenas tardes a todos los compañeros de gobierno de la Caja que están presentes hoy acá y a todos los que están siguiendo la transmisión. Al ser el 16 de mayo, se registran 10 casos nuevos de COVID-19 en nuestro país y estamos llegando al total de 853 casos confirmados. El rango de edad va desde los 0 hasta los 87 años. Tenemos 387 mujeres, 466 hombres, de los cuales 717 son costarricenses y 136 son extranjeros. Tenemos 5 casos nuevos de transportistas a los que no se les autorizó el ingreso a Costa Rica por tener resultado positivo en la prueba COVID-19. Llegamos a un total de 36 transportistas que se han tamizado y han salido positivos. Se contabilizan casos positivos en 69 cantones. Por edad tendríamos 758 adultos, 43 personas mayores y 52 menores de edad. Tenemos 551 personas que ya han registrado su estatus de recuperación, están distribuidos en 59 cantones. El rango de edad va desde el año hasta los 86 años. Tenemos 269 mujeres, 282 hombres. Por edad tendríamos 495 adultos, 29 personas mayores y 27 menores de edad. A este momento se han descartado un total de 12.915 personas. Tenemos el registro de 10 lamentables fallecimientos. Se trata de una mujer y 9 hombres con un rango de edad que va desde los 45 hasta los 87 años. Tenemos 17 personas que se encuentran hospitalizadas, 4 de ellas se encuentran en cuidados intensivos. El rango de edad de esas personas que están en cuidados intensivos va desde los 53 hasta los 75 años. Al día de hoy se han procesado un total de 19.401 muestras. Quería referirme al fallecimiento registrado ayer en horas de la noche, que es, recordemos que cada fallecimiento, acá lo damos como cifras, pero cada fallecimiento es una persona y hay familias alrededor de esa persona. Nosotros siempre lamentamos cualquier fallecimiento que ocurra en nuestro país por cualquier causa, y no es para menos. También es importante indicar que es el médico el que certifica el fallecimiento. En este caso, el registro del fallecimiento, certificado de defunción, indica que el paciente falleció a las 8 de la noche, no antes. Oficialmente no hay ningún registro, se corroboró con las autoridades del hospital que antes de esa hora no había fallecido el paciente. Así que en ese sentido, nosotros siempre llamamos a que seamos muy conscientes a los medios de comunicación, a que seamos también muy sensibles de que detrás de un dato de estos hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor, hay muchas esperanzas y expectativas, pero también, lamentablemente, hay muchas noticias que no llegan justamente a ser positivas en medio de el sufrimiento que ocasiona un paciente grave. Y también, yo sé que el gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Mario Ruiz, va a referirse al tema, pero también llamamos al respeto y al secreto profesional que se guarda cuando uno acepta seguir una carrera de salud que nos debemos al paciente y a la familia antes que a cualquier otra situación, persona o institución.
Y en ese sentido, yo también llamo a que, por favor, las personas que trabajan en los diferentes establecimientos de salud guarden ese secreto, guarden esa discreción, que es lo que al final nos hace ser respetados en el sector salud, en los hospitales como funcionarios que se deben justamente a ese paciente y no a otras causas. Muchas gracias. A continuación, escucharemos el informe de acciones de la Caja Costarricense de Seguro Social por parte del gerente médico, el doctor Mario Ruiz. Buenas tardes. Primero, quiero contarles que estamos realizando en conjunto con el Ministerio de Salud, con Habdeba, con la Fuerza Pública, con la Cruz Roja y con los bomberos, un operativo para recibir a cerca de 90 costarricenses que trabajaban en una línea de cruceros. El crucero los ha recogido alrededor del mundo y van a llegar a Costa Rica la próxima semana. Para esto estamos haciendo inclusive ejercicios para recibir a estas personas en la provincia de Limón, y esto implica hasta cambios en el equipo de protección personal, porque esos equipos son muy calientes y podrían los funcionarios presentar choques de calor. Entonces estamos hasta gestionando cómo se va a realizar eso. Eso sería la próxima semana. Y también quiero hablar sobre lo que se refirió ahorita el señor ministro de Salud del paciente que falleció ayer a las 8 p.m. en el Hospital México. Nosotros, como funcionarios de salud y como profesionales en salud, nos debemos a los pacientes. Y el fallecimiento de un paciente es de los hechos más dolorosos que se pueden presentar. Sobre todo cuando uno trabaja en algún hospital o en un centro médico o en un EVAIS. Es algo que impacta. Y nosotros nos aseguramos siempre de que los familiares estén al tanto del fallecimiento de los pacientes, inclusive antes de comunicarlo. Eso es por respeto a los familiares de los pacientes que van a sufrir un proceso de duelo. Este paciente falleció a las 8 del PM y así lo certifica el médico que se encontraba con él y quien elabora el acta de defunción. Cualquier otra fuente que filtre un fallecimiento no es oficial y esta tarea corresponde al Ministerio de Salud. Yo personalmente hablé con el doctor Douglas Montero, quien confirmó que el paciente estaba crítico pero con vida. Hemos pedido de forma reiterada a la prensa que nos permitan comunicar a los familiares sobre el fallecimiento de un ser querido antes de publicar este tipo de información. Toda persona debe respetar ese momento de dolor. La primicia nunca debe estar sobre la compasión y la empatía, y mucho menos cuando esta información no está confirmada. El funcionario que difundió esta información también falta a su deber ético y el de confidencialidad. Estos principios están contemplados en diferentes leyes y reglamentos, y quien lo irrespete merece que se realicen todas las acciones disciplinarias y correctivas que administrativamente correspondan. Es por eso que yo le pedí al doctor Douglas Montero que inicie una investigación administrativa para ver qué es lo que ocurrió en el centro médico. Como les digo, nosotros nos aseguramos de que los familiares estén enterados de la situación siempre. Nos aseguramos de que en el momento que el Ministerio de Salud va a publicar la información, todos estén al tanto y que ningún familiar se le refuerce el sentimiento de duelo. Muchas gracias. Cedemos el uso de la palabra al ministro de Seguridad Pública y Gobernación, el señor Michael Soto, quien informará sobre las medidas sanitarias en materia de migración y transporte para prevenir los efectos del COVID-19 y sobre el operativo de tránsito internacional de transportistas realizado en horas de la noche. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Quisiera empezar por explicar las labores que hemos venido realizando en torno a este operativo, donde ha habido una participación interinstitucional para lograr resultados positivos. Como ustedes pueden ver en las tomas que tenemos en este momento, es la operación de convoy
o de caravana de transportistas que ingresan a territorio costarricense, pero el destino final de la mercadería no es Costa Rica, sino es Panamá. Bajo esta premisa, lo que hemos hecho es hacer convoy. El primero se hizo ayer a las 10 de la noche, saliendo desde este sector y hacia Panamá hacer una especie de burbuja sanitaria. Ciertamente tuvimos un inconveniente el día de hoy, y es el primero, y como todo en la vida hay que tomar decisiones, hay que hacer mejoras. Uno de los vehículos se volcó, pero dichosamente la persona está bien y podemos superarlo. Entonces, algo en lo que vamos a continuar trabajando, vista las necesidades que tenemos. Además, como ustedes saben, el tema de los transportistas ha sido un tema complicado, que ha presentado sus desafíos y que hemos estado trabajando y buscando alternativas como esta de la burbuja sanitaria en el tema de transportistas, y además lo que denominaremos proceso de enganche y desenganche. Entonces, aquí quisiera agradecer la participación de las siguientes instituciones en este proceso, que no ha sido sencillo, que tiene sus complejidades y que estamos en proceso de adaptación y cambio si fuese necesario. Aduanas, a la Caja Costarricense de Seguro Social, Comisión Nacional de Emergencias, Migración, COMEX, Ministerio de Salud, todas las policías del Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Ministerio de Agricultura y Ganadería, SENASA, Servicio Fitosanitario y el sector indudablemente de transportistas. ¿En qué consiste este operativo? Y repito, son dos. Uno, enfocado al tema de esta burbuja sanitaria, cuando el destino final no es Costa Rica, pero cuando el destino final es Costa Rica, se va a hacer un proceso de desenganche. Lo voy a explicar. Entra un transportista o un camión a un patio que denominaremos zona primaria. El transportista deja ahí el producto, es decir, la carreta, el contenedor, desengancha el cabezal, y ese transportista no ingresa a Costa Rica, retorna al país, en este caso de la frontera norte o sur, dependiendo de las circunstancias, principalmente de la zona norte, deja ese vehículo en esa zona primaria, ese transporte, ese contenedor, sin el cabezal, porque el cabezal regresa, y un transportista costarricense o extranjero residente en el país, que nos da la garantía de que no está afectado por el COVID-19, es el que va a enganchar ese producto y lo va a trasladar a la empresa o lugar donde va dirigido como destino final. Entonces, para resumir y finalizar, básicamente son dos operaciones: la burbuja de transportistas, esa caravana, cuando el destino final es Panamá, en este caso, saliendo desde la frontera norte hacia la frontera sur, y esta otra, que es el proceso de enganche y desenganche en la zona primaria fronteriza, para garantizarnos que la persona que va a llevar el transporte es alguien que ya está en el territorio, un transportista, como decía, nacional o extranjero, para poderlo hacer. Es un proceso que estamos adaptando, esto empezaría a regir a partir del lunes 18, vamos a ver, hicimos todo un flujograma de procesos para hacerlo de la forma más adecuada e inconveniente, pero sin duda alguna va a haber cosas que corregir, entonces vamos a empezar a desarrollarlo de la forma más convenientemente posible. Ese es mi mensaje, muchísimas gracias. A continuación, la ministra de Comercio Exterior, la señora Diala Jiménez, detallará sobre la importancia de mantener el flujo comercial en la región. Muy buenas tardes. Yo quisiera transmitir simplemente este mensaje de parte de, por supuesto, el presidente de la República y el gobierno, en cuanto a que las instrucciones que se han girado y que se girarán en vigor ya a partir de este lunes, no significan de ninguna manera un cierre al flujo comercial. Por el contrario, la instrucción es mantener el flujo comercial de esta importante región para Costa Rica y el comercio intrarregional. La región centroamericana representa el 20% de nuestras exportaciones. Y de ese 20%, es decir, la quinta parte de lo que exportamos se exporta a Centroamérica, el 90%, prácticamente la totalidad, se transporta por vía terrestre.
Este flujo es sumamente importante para el empleo en Costa Rica, para el desarrollo económico y también para adquisición de bienes también en importación, como decía yo ayer, de primera necesidad, insumos para la producción, insumos agrícolas, alimentos. Entonces, la voluntad del gobierno es trabajar de una forma sumamente dinámica e interinstitucional, como bien ha dicho el ministro de Seguridad Pública, para ajustarnos y adaptarnos a estas circunstancias. Las circunstancias nos van presentando desafíos nuevos y yo quisiera también resaltar de la oportunidad que se nos ha presentado como país de buscar soluciones innovadoras juntos, el sector público, el sector privado, la academia, la sociedad civil y los diferentes actores. En este caso en particular quisiera reconocer el esfuerzo, la adaptación, el compromiso de las diferentes cámaras y el sector privado, pues como bien me dijo esta mañana don Julio Castilla, presidente de la Cámara de Comercio, estamos en el mismo barco. Así que quisiera tomar este espacio para reconocer la comprensión, la adaptabilidad del sector privado junto con las instituciones que ha mencionado también el ministro de Seguridad Pública, para comprender la circunstancia en que estamos y seguir adelante. Muchas gracias. Iniciamos el periodo de consultas que recibimos vía remoto debido a que ningún colega manifestó la disponibilidad para participar de manera presencial de la conferencia de prensa. Iniciamos con los medios La Voz de la Pampa y El Sur Sur, quien consultan al doctor Ruiz, gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social. Consultan, ¿cuánto tiempo puede estar una persona entubada? Bueno, primero antes de responder la pregunta, yo quisiera felicitar a todos los microbiólogos del país, porque hoy es el día del microbiólogo. Ellos han sido una pieza fundamental en el muestreo que se realiza con todos los pacientes. Ellos son los que procesan la muestra COVID. Hay microbiólogos en el Ministerio de Salud, en la Caja, y todos estamos trabajando más articulados que nunca. Con respecto a la pregunta de cuánto tiempo puede estar un paciente intubado, la respuesta sería el tiempo que lo requiera. El tubo endotraqueal es un tubo que se pone por la garganta, luego de cierta cantidad de días, si es necesario, lo que se realiza es una traqueostomía, que es una cirugía para quitar el tubo que entra por la boca y meterlo a través de la cirugía que se realizaría. Lo óptimo es tratar de que el paciente esté sin el tubo lo más pronto posible y que la condición clínica del paciente lo permita. Muchas gracias. Para el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, Multimedios consulta. ¿Podrían confirmar si uno de los nuevos casos es oficial del centro de aprehensión y si está en el hospital del COVID? Sí, con respecto a los casos de hoy, tenemos, siempre están todos relacionados a alguno de los casos o los clusters que ya hemos venido reportando. Tenemos en este caso dos nuevos que corresponden justamente a ese cluster que acaban de preguntar. Gracias. Consulta puroperiodismo.com a la ministra Diala Jiménez. ¿Cuán cerca está Costa Rica de ingresar a la Alianza del Pacífico? Y también consulta al ministro de Seguridad Michael Soto. Son centenares de las infracciones por violaciones a las restricciones vehiculares. ¿Qué razones los llevan a mantener tales restricciones? ¿Cuántas placas han retirado? ¿Cuál plazo de devolución razonable le brindan a los conductores? Iniciamos con la ministra Diala Jiménez. Bueno, nosotros acabamos de recibir una gran noticia en estas circunstancias, cuál es la invitación oficial de la OCDE a ser miembro de esa organización. Tenemos que pasar todavía un periodo importante para lograr la aprobación del protocolo de adhesión, que es el instrumento internacional ante la Asamblea Legislativa. Estamos también muy conscientes de que esta pandemia y sus impactos han mantenido a todas las autoridades
no solo sanitarias, sino también comerciales de los diferentes países de la región, en particular los países miembros de la Alianza del Pacífico, sumamente concentrados en la atención de esto. Nosotros no estamos en estos momentos tomando contacto con esos países para cualquier tipo de esa comunicación o ese esfuerzo. Muchas gracias. Ministro de Seguridad y Gobernación, el señor Michael Soto. Bueno, lamentablemente no tenía la pregunta de previo, pero este número de las placas decomisadas incrementa constantemente. Probablemente en este mismo minuto a alguien le están bajando las placas. Pero si el colega necesita la información, con mucho gusto se la damos actualizada a un corte. Y bueno, esta situación ha sido tan extraordinaria que la cantidad de comiso de placas probablemente ha sido de lo más extenso o grande en la historia del país. Y sin duda alguna, la capacidad administrativa para la devolución también se ha visto afectada y colapsada. Personas del MOP que se encargan de esta área han estado haciendo un trabajo importante, extraordinario, para eficientar ese proceso, pero es tanto que ha habido algún tipo de problemática que se está tratando de abordar. Básicamente es eso. Para finalizar el periodo de consulta, La Voz de América consulta a la ministra de Comercio Exterior, Diala Jiménez. ¿Qué coordinación se tiene con el resto de países de América Central para no generar atascos de camiones como los vistos en Peñas Blancas? Nosotros coordinamos en el marco de la Unión Aduanera que tenemos en Centroamérica constantemente. Hoy ha sido una de quinta llamada que he hecho a mi colega, el ministro Orlando Solórzano de Nicaragua, para comentarle el desarrollo de las situaciones. Lo mismo ha hecho mi viceministro con todos los colegas de la región. La situación específica del atasco en Peñas Blancas, como comentábamos ayer, se debe en gran medida a la necesidad que tenemos de realizar pruebas sanitarias médicas del COVID. Muy pronto, a partir del lunes a las 00:00, pues vamos a iniciar con este operativo que el ministro de Seguridad describió, y esperamos que en definitiva ello vaya bajando esa presión y esa fila que se produce en territorio nicaragüense. Y vamos a ir, como bien dijo don Michael, adaptándonos a las circunstancias y logrando mayor dinamismo. Esto siempre en coordinación con las autoridades de nuestro vecino país. Volvemos con el ministro de Seguridad y Gobernación, el señor Michael Soto, que va a ampliar sobre la consulta de las placas. Sí, aquí me pasa un compañero el dato para el caballero del medio de comunicación que se mencionaba. Permítame para abrirlo, para darle el dato. Hasta este momento, decomiso de placas por restricción vehicular sanitaria son 13.529, una cantidad importante, y por eso las dificultades con la devolución. Entonces, 13.529 placas decomisadas. Antes de finalizar esta conferencia de prensa, le recordamos que hoy a las 8:00 p.m, Ernesto Lobito Fonseca estará realizando una media maratón como parte de la campaña Con Vos Podemos, para continuar llevando apoyo humanitario a las familias necesitadas en esta emergencia provocada por el COVID-19. 8:00 p.m, usted puede ver esta actividad en vivo por Canal 13 y por el Facebook Live de Casa Presidencial. Acompáñenos a apoyar virtualmente a Lobito en esta hazaña. Recuerden que para quedarse en casa muchas personas necesitan ayuda. Cerramos con el mensaje final del ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Sí, retomando la campaña Con Vos Podemos, recordemos que hay personas que han quedado en una desventaja en sentido de todas las repercusiones económicas que han surgido a través de la pandemia, por causa de la pandemia. Así que insistimos en ese llamado a que la población se muestre solidaria, que la población que pueda hacerlo, que por favor siga colaborando
para poder hacer que esas familias, que esas personas tengan insumos necesarios, muy básicos, para poder afrontar esa situación tan difícil. Y yo quería retomar, hay un mensaje que tal vez no hemos venido diciendo últimamente, pero que sigue siendo válido, que en la medida de lo posible, especialmente recordemos, las personas con factores de riesgo no salgan de casa. En este momento, también si vamos a salir, tenemos que aplicar las reglas de oro, las cuatro reglas. Nadie enfermo salga de casa. Los que tienen factores de riesgo, eviten ir a lugares públicos. Si va a salir a un lugar público, no se toque la cara si no se ha lavado las manos, y que nos vamos a movilizar en burbujas sociales. Esto que estamos viviendo, que no ha terminado y todavía falta bastantes meses posiblemente para que termine, o sino un poco más, recordemos que está en desarrollo una vacuna, pero que no va a estar rápidamente. Costa Rica no ha pasado por un lugar donde tengamos que sufrir muchas muertes, pero ese momento no lo hemos superado. Es como cuando uno aprende a nadar y uno tiene que saber cómo coordinar los brazos, cómo coordinar la respiración, porque si no lo hace, se ahoga. Estamos viviendo en medio del COVID-19, estamos viviendo en medio de la pandemia histórica, tal vez más importante que hemos conocido, de esta generación presente que está conviviendo en este momento. Así que así como tenemos que aprender, cuando queremos aprender a nadar y no ahogarnos, tenemos que aprender a comportarnos en una sociedad en donde podemos lamentablemente ahogarnos en medio del COVID-19. Así que todavía el quédese en casa hasta donde sea posible se mantiene. Hemos visto mucha movilización, muchas personas en la calle, sentimos que ya la gente se le olvidó que estábamos en una pandemia. ¿Por qué posiblemente se les ha olvidado? Porque no han visto la repercusión, porque no hemos sufrido como otros países, incluso muy cercanos, países en Europa, que han tenido miles de muertes. Y yo creo que en este momento tenemos que ser muy conscientes que si no hacemos lo que tenemos que hacer como sociedad, tenemos que cerrar todo. Entonces, por eso es que tenemos que, además de todas las repercusiones de las muertes que pueden ocurrir en Costa Rica, ¿por qué? Porque no va a haber espacio en los servicios de salud. Eso hay que seguirlo diciendo porque, de verdad, lo que estamos viendo es muchísima gente en las calles, sentimos como que ya pasó todo, como que estos dos meses y medio que hemos vivido en medio de la pandemia, como no ha habido un aumento importante de muertes, sentimos como que ya no va a ocurrir y no hemos pasado esa etapa, no la hemos superado. Y si caemos en eso, es muy difícil volver atrás. Así que, de verdad, la salud, el destino de este país está en cada uno y una de las personas que está viendo y escuchando esa transmisión. Tenemos que comportarnos, insisto, en altura de un momento histórico donde estamos en medio de una pandemia que, si bien es cierto, no ha golpeado a Costa Rica, la puede golpear. Y en gran parte, esto va a depender mucho del comportamiento social que tengamos, así como lo hemos tenido anteriormente, que yo les he reconocido, como lo podemos tener en adelante. Así que aprendamos a nadar en medio de una sociedad diferente, una sociedad en medio del COVID-19, que yo estoy seguro que lo podemos hacer. Hemos demostrado un nivel de comportamiento, de educación, que justamente responde a lo que estamos viviendo. No tenemos ninguna razón para no mantenerlo. Gracias. Damos por concluida esta conferencia de prensa. Agradecemos la participación del ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, al ministro de Seguridad y Gobernación, el señor Michael Soto, a la ministra de Comercio Exterior, la señora Diala Jiménez, y al gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Mario Ruiz. Los esperamos mañana con una nueva actualización al ser las 12:45 de la tarde. Muy buenas tardes.